poco arriesgado, amigos, pero de igual manera, pues así es la vida de los traileros acá en Guatemala y parte del mundo. Esas son las personas que transportan definitivamente todo lo que es el comercio, todo lo que son las ya estamos llegando a las 12 de la noche. Así se mantiene la ruta que viene de lo que es el Pacífico hacia Guatemala, con este tráfico pesado, como son los señores que viajan por la noche a llevar el alimento, a llevar directamente todo lo que se necesita en el país de Bella, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y de esta manera, pues, se vive esto todas las noches. Todas las noches se vive esto acá en la ruta de lo que es el Pacífico hacia Guatemala, hacia lo que es nuestra Bella Guatemala. Dan paso acá en nuestro país hasta las 9 de la noche, y es por eso que es un sobrepeso sobre la carretera a esta hora directamente de la noche, amigos. Nuestros amigos traileros, pues ellos pasan el mayor tiempo sobre las ruedas, sobre los trailers, llevando directamente todo la transportación a otros países, y de esa manera, pues, se hace esta labor aquí en Guatemala. Así es, mis amigos, solo se escucha el rugir de los motores en esta noche, pueden escuchar ustedes el rugir de los motores sobre la carretera que conduce de lo que es el puerto Quetzal hacia lo que es Ciudad de Guatemala, amigos. Claro que sí, amigos, reciban un cordial saludo, amigos, los que van a estar viendo este video. Y de esta manera es como, pues, hoy salimos a la calle, a la ruta de lo que es el Pacífico, a ver cómo la gente, pues, no duerme. La gente de esta manera es como trabaja toda la noche, todo el día, buscando cómo llevar esta carga, esto que deben de trasladar hacia lo que es Guatemala y a otros países, amigos. Así es, amigos. Podemos ver acá así estamos, amigos, acá en la ruta del Pacífico, llevándoles este video, amigos, para ustedes allá donde ustedes se encuentran. Espero que disfruten este video, den un dedito arriba, amigos, que lo hacemos para que usted pueda tener ahí una idea cómo es nuestro país de Guatemala. Desde Guatemala, para ustedes, amigos, Rodolfo Pineda. Y si no está suscrito a nuestro canal, suscríbase, amigos, suscríbase y dele un dedo hacia arriba a este video. Y así, amigos, pues, hemos regresado de
de la ruta hacia arriba, y hoy vamos ya otra vez hacia abajo para lo que es la ciudad de Escuintla, amigos. Y de esta manera pues podemos ver todo el tráfico que tenemos acá en esta ruta. Solo tráfico pesado, amigos. Tenemos tres carriles, tres vías, por decirle así, tres vías llenas de solo camiones acá. Pues ya solo es el tráfico pesado, amigos. Solo son camiones de carga, los trailers, los famosos trailers que le llamamos acá en Guatemala, los cabezales, amigos. Y los amigos que manejan estos cabezales pues se adaptan a hacer una casa sobre ruedas, amigos. Así, amigos, reciban un cordial saludo, amigos. Todos los amigos que van a ver este video, que Dios les bendiga allá donde quiera que ustedes estén. Y recuerde, amigos,